A Jung, Cook le encanta hablar de su familia. Los Army siempre esperan con ansias las historias sobre los miembros de su familia, ya que todos traen una vibra conmovedora sobre la infancia feliz de BTS Magnae. Aquí hay cinco historias tan adorables que Jung, Cook ha revelado a lo largo de los años. 1. Divertida historia de amor de unos padres. En un episodio de Let's Eat Dinner, Jung Suk compartió con el MC Kang Ho-don que su padre se casó a una edad muy temprana y es 2 años menor que su madre. Cuando Ho-don le preguntó si sabía sobre las aventuras amorosas de sus padres, Jung Suk respiró hondo y reveló dramáticamente que su madre fue la que se enamoró y coqueteó con su padre primero. ¡Qué divertida fue la risa astuta de Jung Suk después! 2. La abuela es muy buena con los animales. A Jung Suk le gusta conversar con los estilistas cuando se preparan para él. Una vez le dijo a su estilista que su abuela era muy buena con los animales y cuidó 2 gallinas que compró como mascotas. Cuando Jung Suk los adoptó por primera vez, los pollitos no eran fuertes, pero bajo las manos de la abuela, ahora han crecido. No es de extrañar que Jung Suk tenga una historia detrás de escena tan divertida con pollos. 3. Jung Suk y mamá a menudo juegan baloncesto juntos. La madre de Jung Suk es amante de los deportes y él heredó esa inclinación de ella. En un vídeo filmado por la noche, Jung Suk de repente extraña a su madre. Él y su madre se unen a través de actividades deportivas como jugar al baloncesto por la noche para hacer ejercicio. En otra ocasión, Jung Suk reveló que él y su madre solían escalar montañas juntos. ¿Por qué eres tan genial, hijo? 4. La gran selfie de la abuela. Durante una transmisión posterior al concierto de J-Hope, Jimin, V y Jung Suk compartieron acerca de sus padres tomándose selfies mientras se tomaban una foto grupal. Jung Suk reveló que su abuela se toma excelentes selfies y tiene su propia vibra. ¡Qué curioso! 5. Jung Suk atrapó a su papá jugando a Santa Claus. Esta es definitivamente la historia favorita de Jung Suk porque la compartió muchas veces, una vez en Festa 2019 y otra vez cuando BTS estaba filmando Holiday Memories. La historia cuenta que una noche antes de Navidad, cuando Jung Suk era un bebé, le encantaba conocer a Santa Claus y fingió estar dormido cuando llegó. Sintió que la barba de su abuelo le rozaba la mejilla y abrió los ojos con entusiasmo para ver a su padre pasando la barba falsa de Santa por su cara. Fue entonces cuando Jung Suk dejó de creer en Santa Claus. Comparte más historias encantadoras como esta, Jung Suk. ¡Sí!